bueno, pues en esta ocasión, muchachos, les voy a platicar un poquito de lo que va a ser el sueldo mínimo aquí en el estado de Washington para el 2022. Para eso ya hice una lista previa, miren, aquí ya la tengo. Y pues vamos a empezar diciendo, amigos, que este año el salario mínimo va a ser de $14.49. Ese es el salario mínimo por hora aquí en el estado de Washington. Para ser más específicos, lo que viene siendo en la agricultura, los que trabajamos aquí en estos campos. Y bueno, pues vamos a ver cuánto es lo que vamos a ganar o a generar por semana. Entonces vamos a multiplicar $14.49 por 8, que son las 8 horas que trabajamos diariamente. Y esto lo voy a hacer en base, muchachos, a lo que marca la ley, a lo que marca Labor Industrias, que es donde ustedes pueden corroborar esta información verídica. Por ahí les voy a dejar la página donde ustedes pueden chequear que la información que les estoy dando es verídica, es real. Entonces decíamos que vamos a multiplicar $14.49 por 8 horas que trabajaremos el día, y nos dan un total de $115.92. Eso sería lo que estaríamos ganando por día trabajando 8 horas a $14.49. Aquí vale dar una pequeña explicación, que muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que yo no gano el sueldo mínimo, yo gano un poquito más. Pues qué bueno, muchas de las compañías o rancheros hoy en día ya no pagan el sueldo mínimo, pagan un poco más, y eso es bueno. Si tú ganas a 15, a 16, a 17, qué bueno que los rancheros o los patrones están haciendo eso para beneficiarnos más y ganar un poco más de dinero. Y bueno, el siguiente paso que vamos a hacer, muchachos, vamos a multiplicar $115.92 por los 5 días de la semana, que harían las 40 horas, y nos da un total de $579.60. Eso sería lo que estaríamos ganando por semana trabajando aquí en estos campos, miren, ya sea en la poda o en el descuate o en todo lo que se haga, siempre y cuando sea por horas. Porque muchos de ustedes dirán, no, pues es que yo trabajo por contrato. Pues qué bueno, si tú trabajas por contrato, eso es otra historia. Y así es que, pues esos $579.60 los vamos a multiplicar por las 4 semanas del mes para saber cuánto generamos por mes. Entonces nos da un total de $2,318 por mes. Eso es lo que vamos a suponer, que eso es lo que yo generaría trabajando por horas. Ahora, ustedes dirán, pero es que nosotros pagamos impuestos. Perfecto, todos pagamos impuestos, todos los que trabajamos. Tenemos que pagarle al gobierno por trabajar, por muchas cosas, por comprar, tenemos que pagar taxas. Entonces, yo les hice una pequeña lista aquí de lo que me descuentan a mí. Y tenemos, en primer lugar, tenemos el Federal Withholding, que son $25 por semana, $40 por mi seguro social, y del médico me descuentan $10, que vienen siendo un total de $75 por semana. Esto lo multiplicamos por 4, que serían las 4 semanas del mes, y nos da un total de $300. Esos $300 se los vamos a restar a $2,318 y nos quedarían libres $2,000 libres por mes. Ya libres de impuestos son los que llegarían a mi bolsa. Ahora vamos a multiplicar esos $2,018 por 12 meses, que es todo el año, y nos da un total de $24,000. Amigos, si yo trabajara 40 horas nada más a la semana, todo el año, esto es lo que ganaría, $24,000 por año. Así es que, muchachos, ahí está esta pequeña información. Espero que les sea útil, espero que pues les sirva.
Eso es lo que ganaríamos trabajando en estas huertas, en estos campos. Pero yo sé que ustedes van a decir, es muy poco dinero, ¿y para qué me alcanzan $2,000 al mes? Porque muchos de ustedes van a decir, es que yo pago renta, es que yo la comida, es que, bueno, todos tenemos muchos gastos. Entonces la gran pregunta ¿es suficiente $2,018 al mes para vivir cómodos aquí en los pueblos rurales del estado de Washington? Pero eso lo veremos en el próximo video, amigos. Nos vemos.